hermano, tal la vi allá. Pero ya cuando uno lo saca, los trae acá. ¿Y don Luis cuánto tiene de muerto, Leticia? 5 años, va a estar ahorita en febrero, en este rinconcito. En este lado no se ve. El papá de él sí está adelante. Yo nunca usé gas acá por eso, con leñita. Ya no había fogón y él me hizo fogón. Que la más aprende. El cosito y el cabo como se acabó, ¿no? Con el chale en el cabo. Esta es la historia de Leticia Tello, mujer de 55 años de edad, desplazada de madre cabeza de familia.
Ay, pero me dio 1000 dólares. Ah, aquí creo que tengo los 1000. Ah, no, no es. ¿Va a ser revuelto? Sí. Después me lo da. Ellos le dan todo, uno, la comida. Por lo menos yo cuando hice esas platicas allá, regué a comprarme un busto de abono, entonces me lo prestaron. Pero siempre le dije que yo trabajaba por un rato el día domingo y un rato el día sábado. Allá, en el puerto. Hice un milloncito. Hice un milloncito. Y yo no tenía para ir a sacar los restos de Luis. Y dije, yo me tocó echar tu fecha. Y le eché y fui capaz de pagarle la plata que el primer que me la había prestado. De lunes a jueves en las noches de nuestra tele. Pues el problema fue quedar nosotros solitos. Acá ya el de Gui murió él y ya nos tocó trabajar. Hola, Toño. ¿Cómo ves, Pablo? Está fresco. Vuelvo a balizar la semana que entra. Esta semana estaba de viniverde. Arreglo fue bolle. ¿Cómo le fue por ahí, Jordán? Bien. Bendito, ahí es que no pasó nada, ¿no? Poca gente. Sí.
¿Será que empieza? Ya está, sí, trabajando. ¿Por qué? Trabajando. Por los problemas de que él ya se, lo vimos que tenía esa enfermedad a Luis y nos tocaba toda vez que lo sacábamos, era en un tabletico. Entonces la salida nos costaba, la cargada tocaba pagarle a la gente, salir y gastarle hasta una caja de cerveza para lo. Entonces la china vino y buscó allá donde vivían, donde una velada. Porque eso nos salía mucho rete caro, porque nosotros nos tocaba hacerle ese tratamiento a él a ver si se salvaba. Y como era cáncer, ya no se pudo hacerle nada en el estómago, un tumor. Ya cuando nos dimos de cuenta ya era tarde. Si a él no le gustaba ni ir al médico, si uno vaya al médico, ay, algún mal tiene que uno morir, se le decía toda vez a uno. Es así el diario vivir de los campesinos de Santander, donde el propietario de las tierras es quien goza del dinero producido por el cultivo, y el trabajador, por otro lado, tan solo le quedan algunos pesos como para poder sobrevivir. Solo al final del día es cuando Leticia regresa a su casa,
junto con su familia a comer, hablar y descansar para trabajar al otro día. Pero ahorita que yo quedé sola, yo todos los domingos voy a misa, cuando no voy a desde las 6 voy a las 10. ¿Quién llegó? ¡Mire que llegó! ¡Mire! ¿Cómo les va? ¿Qué tal? Bien, doña Silvia. Hola, chico. ¿Qué pasa? La bomba está jodida y ellos trajeron a Chef hasta hoy. Me acaban de decir. Sí. Y que no lo hubieran cambiado. Sí. Ese es el problema. Uno la sabe. La sabe trabajar. Ya sabe uno los cultivos. Es la obligación de uno diario en esto. Trabajar. Mire, hoy como me fui por allá, no, mire, los palitos se quedaron sin, no sé, sabe, cervarlos y botarles a uno hoy, que me quedaba el día. Como ayer tarde dijeron los chinos que se iban pagando. Teniendo gallinazo y agua. Ah. Y la comida para chévere toca la sartén. El bolito de noche, ahí salgo de la caliente. Devuélvelo, ahí sale el arroz. Sí, ¿no? ¿Dónde está la? Los fósforos chinitas. Ahí te hay una, ¿qué me la das? Mami, parece para que pueda comer bien. ¿Por qué no arriman a comer? ¿Qué tal que haya la luz?
Ah, le quedaron. Ustedes yo la hago. Y cuando usted necesita una vuelta, entonces usted le echa gasolina y le da la vuelta. ¿Ah? Mire, esta no lo dejen ahí porque ella le va a correr. ¿Será que la gata volvió a cantar? Sí, mire. No se van a volver. Los pasó para acá. Una presita, la que yo la guardé. ¡Calla! Sin vergüenza. Es que carguen los chinitos. Ahorita yo encierro los patitos. Qué bueno. ¿Extraña? ¿Qué es lo que más extraña?